Importar productos desde China no es nada nuevo. Eso se ha estado haciendo por muchas décadas, pero en los últimos años se ha convertido extremadamente popular desde que Amazon entró. Saludos a todos, bienvenidos a este canal. Este es Elías Super 6. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida. En este canal hablamos de Amazon y de comercios en línea. Y si no es la primera vez que estás en mi canal, saludos otra vez y espero que todo te esté yendo bien y que estés haciendo algún progreso en esas metas que tú tienes personales. Recuerden, si piensas que este contenido le está dando algún tipo de beneficio, por favor denle like. Si piensas que este material también puede ayudar a otra persona, compártelo. Vamos a seguir. Siempre muchas personas importaban productos, así sea para eBay, antes de Amazon, así fuera para un negocio local, así fuera para vender a las amistades, en el trabajo que tenía. Y por supuesto, compañías grandes lo están haciendo por mucho tiempo. Posiblemente importar desde China es uno de los momentos donde vas a sentir un poquito más de estrés, un poquito más de temor. No vas a saber qué hacer, quizás la terminología no la entiendes, quizás el proceso es un poquito complicado. Este video te va a enseñar cómo hacer todos esos pasos. Recuerden, esto no es solamente para Amazon, esto de importar desde China a los Estados Unidos, pero por supuesto tenemos que seguir los reglamentos de cada país para importación y exportación de productos. Les voy a hablar de la terminología, las palabras que van a utilizar los suplidores, las palabras que van a utilizar cuando van a hablar de precio, de cantidad de tiempo y todo ese tipo de cosas. Voy a explicar los puntos de la terminología para que esté un poquito familiarizado para cuando empiecen a hablar con los suplidores ya tengan un poco de idea. Y también voy a decirles mis recomendaciones. También les voy a explicar la mejor manera de contactar al manufacturero o el suplidor del producto, cuáles son las estrategias, cuál es la manera más fácil. Recuerden que hay una barrera de idioma y comunicarse con personas en China no es muy fácil. Si usted habla inglés es un poquito más fácil, pero siempre vamos a tener un problema de idioma. También voy a hablar un poco acerca de la negociación. ¿Cuándo es necesaria esa negociación y cuándo yo no recomiendo que se haga ningún tipo de negociación? Y por último, vamos a hablar del envío y el factor de la localización y qué es lo más recomendado para que paguen menos dinero. Les voy a hablar de algunas de las terminologías que son más comunes cuando ustedes van a importar desde China hacia otro país. Vamos a empezar con Ex-Works. Comúnmente o normalmente abreviado como con la E, una X y un W. Eso se llama Ex-Works. El término EXW significa que el suplidor solamente se compromete a llevar el producto a una localización en específico. En un caso puede ser que el suplidor se compromete en llevar los productos hacia el puerto, pero a la vez que el producto llegue al puerto, el comprador, que seremos nosotros, nos tenemos que encargar de todo ese proceso de salir del puerto, de entrar a los Estados Unidos o al país que sea, de llegar a los almacenes de Amazon. Si ustedes van a enviar productos a los almacenes de Amazon, ese servicio casi siempre lo utilizan compañías bastante grandes que ellos tienen su agente que se encargan de conectar ese producto completamente hasta los almacenes o hasta la localización necesaria. Para nosotros, las personas que no estamos familiarizadas con este proceso, yo no les recomiendo que utilicen ese servicio. Es un poco complejo. Y ustedes van a necesitar mucha información y bastante conocimiento, o a lo mejor va a necesitar un agente que le ayude a hacer todo ese proceso, ¿ok? Hay agentes que se encargan de eso y bueno, vamos a hablar más de eso en el transcurso del video, pero aquí le llamamos freight forwarders, que básicamente es una persona que se encarga de la importación y exportación de productos, de todo el papeleo, de todos los asuntos con la aduana, de todos los impuestos, de todos los taxes, de toda la documentación que es necesaria para un producto salir y entrar de un país. Otro término común es FOB o FOB. Eso quiere decir Free On Board. Básicamente eso es bastante parecido. Hay algunas diferencias con lo de Ex-Works. Pero al final del día es otro proceso o otro sistema para enviar que yo no recomiendo. Free on board quiere decir que el suplidor solamente lo va a llevar a quizás hacia el puerto, pero del puerto en adelante ustedes se tienen que encargar de pagar todo. Tienen que pagar el cargar el barco, tienen que pagar el descargar barco, todos los seguros, todos los taxes, todo el precio de envío en todas las compañías que envían el producto. Recuerden, cuando una compañía envía productos desde China, hay muchas compañías envueltas. Está la compañía que se dedica en los puertos, está la compañía del barco, está la compañía también de que se encarga entonces
de llevar el producto de los puertos a localizaciones como almacenes y cualquier lugar donde ustedes quieran llevar el producto. Ese es otro sistema que yo no recomiendo cuando estén empezando. Y el último término que voy a hablar con ustedes, que ustedes van a tener que familiarizarse con estos términos, es el DDP o el DDP. Eso quiere decir Duty Paid Delivery. Y esta es la forma de que yo siempre utilizo cuando yo estoy haciendo el envío yo solo. En otras ocasiones yo también he utilizado agentes de exportación e importación y ellos se encargan de todo eso. De la manera que ellos los envían, a mí no me interesa mucho. A mí lo que me interesa saber es cuánto es el precio y cuánto tiempo se va a tardar. De todas las maneras, esta es la manera que yo les voy a recomendar a ustedes que ustedes empiecen. Esto lo puede hacer con un agente de importación y exportación. Estas tres formas de mandar producto, ustedes también las pueden hacer muchas veces directamente con el suplidor. Y esa es la manera que yo siempre lo he hecho. La mayoría de los suplidores, ellos tienen ya o agentes internos o ellos tienen algún agente donde ellos colaboran y ellos trabajan con eso, ¿ok? Así que casi siempre cuando yo hablo con el suplidor, yo siempre les pido que me den un estimado de cuánto va a salir el producto, de cuánto va a salir el envío. Por supuesto, todo es basado en dimensiones y basados en peso. No se preocupe que todos los suplidores de China, ellos están preparados para si no pueden ofrecer el producto ellos mismos, ellos te pueden ofrecer el producto de otra persona. Así que no se preocupen por eso. Ustedes lo que tienen que hacer es ir directamente y decirles que ustedes quieren este tipo de envío, que les provean algún tipo de estimado para que ustedes tengan una idea de cuánto va a salir el producto. Ahora que estamos un poquito más familiarizados con esa terminología, ahora vamos a proceder en cómo contactar y cuáles son las mejores prácticas cuando uno está contactando un suplidor o un manufacturero en China. Voy a estar utilizando el ejemplo de Alibaba o Alibaba porque es la plataforma más común y la más popular que tenemos ahora. Pero hay muchas maneras, ustedes pueden contactar compañías directamente, pero por supuesto Alibaba lo ha hecho mucho más fácil para nosotros, para las personas que estamos empezando, para personas que no tenemos mucho conocimiento. Recuerden, Alibaba solamente es un directorio donde manufactureros pueden listear sus productos. Alibaba tiene una manera de cómo estar seguro de que la compañía es una compañía verdadera, de que los pagos van a ser pagos verdaderos, de que ustedes van a recibir el producto después que usted haya pagado el dinero. Así que Alibaba es una compañía seria que se enfoca en conectar manufactureros con los clientes o con personas que quieren crear algún tipo de producto o traer algún tipo de producto al mercado donde ustedes viven. Es bien importante, no importa a qué manufacturero usted contacta. Hay muchas maneras de tratar de averiguar si el manufacturero es un buen manufacturero y quizás usted puede elegir algunos de los requisitos como de ser verificado. Verificado quiere decir de que alguien de la compañía de Alibaba fue a la compañía del suplidor y certificó de lo necesario para ofrecer el producto que está tratando de vender. Es bien importante también dejarse llevar por el tiempo que llevan en Alibaba. Yo no utilizo a nadie que tenga 3 años o menos. En ocasiones sí es bueno dar la oportunidad a esos nuevos manufactureros que están saliendo, pero póngase a pensar, posiblemente usted no quiera arriesgar el poco dinero que tiene de capital en esas primeras órdenes. Quizás cuando tenga más capital y más experiencia, quizás usted puede tomar el riesgo, pero yo les recomiendo que de 3 años para abajo no traten de hacer ningún tipo de negocio. Mientras más años tenga el vendedor en la plataforma, pues mucho más tiempo tiene Alibaba de verificar las transacciones y va a tener mucho historial y usted puede con mayor confianza entrar en un tipo de contrato con ellos. Es importante que en el momento que usted contacte al manufacturero, usted tenga toda la información con detalle en un solo documento. Eso les va a ayudar de que el proceso sea más rápido. Créame, este proceso se puede tardar como 3 meses. En el momento que usted empieza a contactar el manufacturero, en el momento de que recibe el primer ejemplo, el primer sample, si ese sample no está de la manera que usted quería, entonces usted tiene que comunicar otra vez con el manufacturero. Quizás tiene que recibir otro sample y también con la diferencia de tiempo, ese proceso puede ser un poco lento. Y a la misma vez, quiero recordarle que el problema del lenguaje es un factor bien importante. Quizás usted puede pensar que usted explicó bien la manera que usted escribió los detalles, pero nunca suma nada, ¿ok? Siempre tiene que estar seguro de que todos los detalles están súper claros. Yo le voy a compartir con ustedes una forma que yo utilizo, donde yo pongo toda la información y esa misma forma yo la creo una sola vez y si tengo que contactar diferentes suplidores, no tengo que estar repitiendo ni tengo que estar escribiendo la misma información. Yo solamente lo creo por una sola vez y en esa forma yo trato de añadir y de tener toda la información necesaria, la información que sea crítica, la información que uno piensa que en realidad no es importante. Todo debe estar claro y todo debe estar escrito. Nunca asuma nada.
Esa es una de los mejores consejos que les voy a dar. Nunca asuma nada. Trate de explicar de más. Trate de explicar como una persona que no tiene ningún tipo de idea de lo que usted le está hablando. Trate de especificarlo. En la forma que yo tengo, hay una área donde usted puede poner algún tipo de foto, poner dimensiones, peso, color, materiales, todo ese tipo de cosas. Otra cosa también que es bien importante, si usted tiene un producto en mente, usted vio ese producto en algún lado y usted quiere contactar al suplidor para que le venda ese producto, consiga una foto y comparta esa foto con el suplidor. No se preocupe de que si el suplidor va a coger la idea, créanme que todos esos productos ya están en China. Y China es de los países que son más expertos copiando tecnología. Así que esa batalla no la vamos a poder ganar, así que no se preocupe mucho por eso. Hasta el punto de que usted puede mandar el listing o el número de un producto de Amazon a los manufactureros de China y decirle, este es el producto que yo quiero hacer, pero yo quiero hacer algún tipo de modificación. Recuerden que tenemos que modificar el producto, tenemos que añadirle valor al producto. Si no le va a añadir valor al producto, sinceramente no gaste su tiempo. Así que ya llegamos al punto donde ya usted compartió la información que usted tenía que compartir con el suplidor. Posiblemente ya tenían un entendimiento y entonces usted recibió el primer precio. Ahora llegamos al punto de que vamos a negociar el precio o no lo vamos a negociar. Esta es mi opinión y se le va a contar ahora. Si usted tiene un producto que usted sabe que el precio de manufacturarlo, el máximo puede ser $3, y si usted se pasa de esos $3, no va a tener ganancia o va a perder la ganancia. En esos momentos, si el manufacturero le dice que el precio sale a $3.50, por supuesto, en esos momentos es necesario negociarlo. Es necesario negociar el precio, porque si no lo negocia, entonces usted no va a poder comprar el producto. Recuerden, todo esto tenemos que hacerlo cuando ya tenemos especificado uno o dos suplidores que pensamos que tienen la calidad y que tienen la responsabilidad para fabricar el producto que nosotros queremos comprar. Si usted ya tiene esos dos suplidores y el suplidor número uno le dio un precio de $3.50 y el suplidor número dos le dio un precio de $3. Pero vamos a decir que usted quiere comprarlo o la calidad del ejemplo o del sample es mejor del de $3.50. Usted sabe que ya $3 con el otro suplidor posiblemente puede hacer la compra. Pero la calidad o la manera que se comunicaba con el suplidor es mejor con el precio de $3.50. En esos casos, pues sí, yo negociaría y diría, me gustaría irme contigo, pero tengo un suplidor también que me está ofreciendo el producto a $3. Puedes hacer algo para mejorar tu precio y lo dejas ahí. Si te dice que no puede hacer nada, pues en esos momentos usted tiene que tomar una decisión y decir, ok, $3.50 no me va a servir porque me voy a ir por encima del precio que yo puedo pagar por el producto. Así que usted le da las gracias, no le va a dar un consejo. Si la persona no le gustó el precio o lo que sea, tiene que ser profesional y tiene que decirle gracias por su tiempo, pero en estos momentos ese precio no me funciona. En algún momento en el futuro me contactaré con usted si necesito algún tipo de algún producto adicional o algún tipo de servicio adicional. Nunca cierre las puertas, siempre deja las puertas abiertas, porque usted nunca sabe si el suplidor primero que usted eligió le queda mal y usted tiene que regresar al suplidor, aunque tenga que pagar más, solamente para mantener el negocio o para mantener el listado. Así que tenemos que respetar a las compañías. Recuerden, los suplidores no nos necesitan a nosotros. Posiblemente ustedes pueden decir, pero Elías, ¿cómo el suplidor va a mantener una compañía si no hay compradores que le están comprando el producto? Eso es cierto. Pero cuando yo digo que no nos necesitan, no me necesitan a mí en específico ni a ti en específico. Así que si nosotros no traemos algún tipo de beneficio para ellos, créanme que sí, ellos nos van a vender el producto, pero solamente van a ganar el dinero, no nos van a tratar muy bien, quizás nos van a cobrar más por encima, no nos van a dar ningún tipo de descuento. Así que es importante que en el principio, cuando usted está contactando al manufacturero, ese no es el momento de negociar. Solamente usted negocia si en realidad es necesario negociar, porque si el precio no es más bajo o no es a la cantidad que ustedes quieren, entonces ustedes no pueden seguir con la compra. Así que es importante que se comparta con eso con el suplidor y deje que el suplidor tome la decisión si puede bajarlo o no. Pero si no puede, no se preocupe, siga adelante. Lo que yo no quiero que ustedes hagan es que si el suplidor le dice que el precio que le puede dar es $2.50 y usted necesitaba tener $3, no vaya y le diga, me lo puede dejar en $2. Créame que la cultura en China es una cultura que le gusta negociar, pero a la misma vez es una cultura orgullosa. Es una cultura orgullosa y ellos saben si alguien los quiere tratar de coger
o no. Y ellos van a saber si usted viene con algún tipo de intención realista o no. Si ellos saben que el precio de ellos es un precio bien competitivo y es el mejor precio que le pueden dar y sabe la tecnología, lo cuánto cuestan los materiales y usted trata de decirle un número más bajo, la mayoría de las veces ellos van a entender de que ese número no es real. Porque yo conozco la industria, yo conozco que no va a haber nadie que le pueda bajar el producto a ese precio. ¿Por qué? Porque quizás ellos están comprando la materia prima en mayores cantidades o que ese precio que ellos están dando quizás nadie más lo puede igualar. Recuerden, esto es una relación que va de dos caminos, ¿ok? No piense que usted llega ahí y usted va a ser arrogante y decir, aquí le va a traer mi negocio y tiene que comprar y tiene que ponerme como primer lugar. Y no, recuerden que ellos están lidiando con miles de personas y en estos tiempos ahora que Amazon está tan popular, usted solamente imagínese. Así que lo que yo les recomiendo cuando esté negociando es que solamente le dé respeto si usted sabe que el precio está bien y quizás el precio usted lo quiere bajar, no lo trate de bajar en la primera orden, ¿ok? Ni los sampos. En los sampos, otra cosa que quiero decir, no pida ningún tipo de descuento en los ejemplos o los samples. No lo pida. Eso sinceramente es ridículo. Una persona que me venga a pedir a mí descuento en un producto que ellos quieren crear un negocio, para mí, yo pienso que esa persona no es seria y posiblemente no le voy a prestar atención. Así que no lo haga. Ya que tenemos idea de cuánto el producto va a salir o cuánto va a ser el precio del producto, ahora tenemos que saber o cuánto nos va a costar el enviar el producto desde China a la localización donde nosotros queremos. En este caso voy a hablar del ejemplo de DDP, el DDP, que sería que el suplidor va a coger el producto y se va a encargar de fabricarlo hasta que llegue a la localización final. Eso le llaman el envío de puerta a puerta, que ustedes no se tienen que preocupar. Yo como no soy ningún experto en eso y cuando el asunto es un poco más complicado, pues yo requiero a un agente, pero para ustedes, si están empezando y no saben qué hacer, el método DDP. Ya que tiene la cantidad de precio, entonces ustedes van a pedir la cantidad del envío. Normalmente a mí me gusta pedir todos los números de momento, pero algunas veces es un poquito difícil por el hecho de que a veces se tarda, ¿ok? Y la confusión de hablando de un tema y el otro. So que a veces yo trato de que sacar el número primero, ¿ok? Porque a mí me gusta sacar el número del precio primero y el número de envío separado. No me gusta que el suplidor me dé el número completo y si a veces me lo da, yo le digo que lo listé específicamente porque me está cobrando las cosas. Porque si el precio que ellos me están ofreciendo de envío, yo pienso que es un poco alto, entonces yo puedo tratar de conseguir alguna otra manera de enviar el producto. Tengan en mente y usen estos números como referencia. Recuerden, son una referencia solamente. Pero cuando usted va a enviar productos por aire, vamos a decir express, que es la mayoría de las veces que nosotros compramos de China por primera vez, casi siempre eso es lo que lo utilizamos, el express, que es el servicio por avión. Utilice este número como referencia. Si va a enviar por avión express, usted espere pagar de 5 a 7 dólares por kilo. Así que usted el total del peso y ese total de peso usted se lo pide al suplidor. Usted tiene que pedir al suplidor cuánto va a ser el peso total, cuál va a ser los tamaños de las cajas. Sin ese tipo de información no le van a poder dar un número completo. Así que saben por avión y que llegue rápido de 5 a 7 dólares por kilo. Y si lo van a hacer por barco, sería como de 3 a 5 dólares por kilo. Recuerden, es mucho más rápido por avión, pero es mucho más caro. Es mucho más lento por barco, pero es mucho más barato. Todo va a depender en la cantidad de productos que ustedes van a mandar, cuál es el peso. Y la mayoría de las veces, si el envío no es más de 400 kilos o 500 kilos, en realidad no hace sentido mandarlo por barco. Le va a salir más caro mandarlo por barco. Así que hay diferentes reglas cuando uno manda por avión y por barco. Recuerden que todo eso basado mayormente en el tamaño. Sí, en el avión es el peso y el tamaño, pero recuerden que no solo el peso, también el tamaño del producto. Mientras más grande el producto, más caro le va a salir el envío. Mientras más pequeño, más económico le va a salir. Otro factor que tenemos que considerar es a dónde va a llegar el producto. Si ustedes quieren que el producto le llegue a su casa, porque usted quiere inspeccionar el producto, quiere verlo antes de mandarlo a algún otro almacén, antes de mandarlo para Amazon, antes de listearlo en Shopify o en eBay o lo que vaya a hacer, recuerde que va a tener que pagar entonces el envío hacia su casa y desde su casa a cualquier otro tipo de almacén, así sea Amazon, que usted fuera a mandarlo. También es bien importante de cuando está enviando productos
por barco de escoger qué puerto es el puerto que le sale más económico. Recuerden que hay diferentes puertos en los Estados Unidos y quizás en los países donde están viviendo, y algunos de esos puertos tienen algunas localizaciones un poquito más estratégicas y sale los envíos un poco más baratos. Yo espero que con esta información por lo menos tenga un poquito más de familiaridad o pueden estar un poquito más preparados cuando vayan a contactar al suplidor y no tengan ese temor y por lo menos ya tengan un poco de idea y saben cómo empezar la conversación y cuáles son los puntos clave que ustedes deben tocar al transcurso de toda esta transacción. Gracias por quedarse conmigo. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor déjenlo en la parte de abajo. Y si piensan que este video les ayudó, por favor denle like. Este es Elías, el Super 6. Hasta la próxima.